Me dicen un amén, hermanos, cuando lo encuentran. Leeremos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme participantes de él. No sabéis los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero ¿qué dice la Biblia? Pero solamente uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Que Dios bendiga su palabra. Siéntese en esta noche. Solo un favor les pido, mis hermanos, no se vaya a dormir. Y si tiene su celular ahí, déjelo en vibrador o póngale en silencio, no ande chateando. Sí, por favor. Aquí venimos a escuchar palabra de Dios. Escuche, venimos a escuchar palabra de Dios. No venimos a escuchar la voz del hombre, venimos a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. La carrera espiritual del cristiano. Amados hermanos y hermanas, en esta noche, todos los que estamos acá estamos corriendo, estamos en una carrera. No habla, hermanos, de una carrera físicamente, sino una carrera espiritual. Y nuestra meta, hermanos, es llegar a la meta final. Nuestra meta es llegar allá con Cristo. Nuestra meta es, hermano, estar un día en las calles de oro y ese mar de cristal. ¿Alguien quiere estar en ese lugar, hermanos? Pero para estar en ese lugar hay que luchar. Para estar en este lugar, hermano, tienes que perseverar. No es fácil. Pablo dijo, hermanos, por esto me hago causa del Evangelio, me hago participante del Evangelio. No se dan cuenta ustedes en el estadio, todos a la verdad corren. Hermanos, aquel que corre en una carrera físicamente, para llegar, hermano, a la meta final, se tiene que preparar. Se tienen que entrenar, hermano. Va a dejar de abstenerse de muchas cosas. Se va a guardar. No va a comer cosas, hermano, desagradables. Se va a consagrar, hermano. Si el hombre material se consagra para una carrera físicamente, el cristiano también tiene que guardarse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano se prepara. El cristiano, hermano, llega a ejercerse. Hermano, el cristiano se guarda para su Señor. Ah, pero sabe, hermanos, en medio de una carrera, ¿sabe qué pasa? En la carrera, hermano, mucha gente le van a decir: ah, de balde corres, de balde estás perdiendo tu tiempo. Pero yo le digo algo, hermano, no estamos perdiendo nuestro tiempo. Le estamos sirviendo al Dios que hizo los cielos, al Dios que hizo la tierra. Físicamente, hermano, el corredor, mucha gente se le va a acercar y le dice: ah, no quieres un poquito tu gaseosa, ah, no quieres un poquito esto, mira, de balde estás corriendo, no vale la pena. Pero el corredor, hermano, dice: a mí no me importa lo que me ofreces,
Mi meta es llegar al final. Mi meta es llegar en el primer lugar. Yo me voy a llevar el premio. Yo voy a ser el ganador. El corredor siempre tiene una mentalidad de que va a llegar a la meta final. No solamente el corredor físicamente, el cristiano tiene que tener una mentalidad en decir: yo voy a llegar allá con Cristo. Voy a ver a Cristo. Voy a ver a Cristo. Me voy a esforzar, cueste lo que cueste. Yo voy a pelear por mi salvación. El ministerio de alabanza está corriendo. Su servidora está corriendo. Los pastores están corriendo. El grupo de oración está corriendo. Los jóvenes, las señoritas, estamos corriendo. Pero sabe, hermano, en la carrera espiritual van a haber procesos. Van a haber pruebas. Van a haber, hermano, calamidades. Y lo más, hermano, que me llama tanto la atención es que en medio de la carrera va a haber tentaciones. El enemigo va a llegar hacia ti y te va a decir: ah, ¿por qué estás corriendo? Qué aburrido es estar con los evangélicos. Qué aburrido estar ir a la casa de Dios. Solamente vas a ir a aplaudir. Solamente vas a ir a orar. ¡Hala! ¡Qué aburrido! Allí van los religiosos. Pero la mentalidad del corredor dice: a mí no me importa si está aburrido. Es que yo no voy a ver quién llega. Es que yo no voy a ir a buscar al hombre. Yo voy a buscar a mi amado. Yo voy a ir a ver a mi rey. Pero Satanás, hermano, dice la Biblia, escuche, Satanás, hermano, se disfraza como ángel de luz para engañar al cristiano. Y le dice: mira, si ahorita nosotros estamos en el mundo, échate una a tus copitas. Ah, mira, tu esposa ya está viejita. Mira, aquí te ofrezco una de un cuerpo bien fino, de un amado hermano, de una piel bien hermosa. Pero si tú eres, hermano, de aquel que dice: no me importa lo que el enemigo me ofrece, no me importa si mi esposa ya está viejita o mi esposo ya está viejito, no me importa, pero yo quiero luchar por mi salvación. Voy a perseverar para llegar a la meta final. Voy a perseverar. Hermano y hermana, no te quedes a medio del camino. ¿Cuántos cristianos, hermanos, empezaron bien y terminaron mal? Iniciaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¿Dónde está aquel hombre que cuando inició en el espíritu oraba fervientemente y ahorita ya no hay? Ah, porque vino, hermano, Satanás y llegó a seducirlo. Ahorita ya no quiere orar. Ahorita ya no quiere ayunar. Ahorita ya no quiere vigilar. ¿Dónde está el hermanito que cuando estaba en su trabajo escuchaba alabanzas que le edificaba, escuchaba alabanzas que le conectaba con el Padre? Ahorita solo llega a su trabajo a escuchar los tigres del norte. ¡Ja! Pero si tú corres, escucha bien, y llegan tentaciones, tú le vas a decir al enemigo: yo te cierro la puerta y le abro la puerta a Jesucristo. Pablo dijo: no deis lugar al diablo, sino dale lugar al Espíritu de Dios. ¿Cuánto le quieren dar lugar al Espíritu de Dios? Va a llegar momentos difíciles. Hay momentos que vas al Señor: ya no puedo más.
Señor, hasta aquí me quedo, dejo el ministerio, dejo el talento, dejo, Señor, el don que me deja, que me has dado, Padre, yo te lo dejo todo, ya no quiero seguir más. Es que, Señor, cuánto me critica. Yo le digo algo, hermano, dale gracias a Dios si la gente te critican y te señalan. ¿Sabes por qué? Porque hay algo importante que Dios ha depositado sobre tu vida. Si fuera que no tienes fruto, la gente no te van a golpear. Si no tienes fruto, la gente no te van a pisotear, no te van a poner palo. Pero por eso que tienes fruto, por eso te critican, por eso te señalan, por eso murmuran de ti. Pero yo te digo algo de parte de Dios: gózate y alégrate, porque nuestro galardón es grande allá en los cielos, dice su palabra. Gózate, avanza, dice Dios. Tienes que avanzar en el nombre de Jesús. Siervo, sierva, hermano y hermana, avanza en medio de tu caminar. Cuando Jesús, hermanos, estaba ahí, alguien se le acerca y le dice: Señor, ¿quiénes son los que se van a salvar? ¿Quiénes son, Señor, los que se van a salvar? Y el Señor le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Muchos van a ser los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos iniciarán bien su carrera, pero no todos llegarán al final. Pero hoy yo te digo, iglesia amada, procurémonos, procuremos por nuestra vida espiritual. Ya pronto nuestro Señor Jesucristo viene. Ay de ti si no estás preparado. Escucha, hermano, talento, ministerio no nos garantiza la salvación. La salvación es por gracia y por misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Esforzamos. Dios está contigo. Siente que ya no puedo. Dios está contigo. Viene pruebas. Dios está contigo. Pero sabe, hermano, vale la pena seguir a Jesucristo. Alguien dijo: hermana, servirle a Cristo cuesta. ¿Quién dijo que es fácil, pues? ¿Quién dijo que es fácil seguir a Jesucristo? Jesús lo dijo en su palabra, San Mateo capítulo 16, verso 24, que todo aquel que está dispuesto a seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Le vas a decir no al pecado, le vas a decir no al adulterio, le vas a decir no a la fornicación, hermana, mujeres, le vas a decir no a la crítica, le vas a decir no al chisme, pero le vas a decir al Espíritu Santo: heme aquí, aquí estoy, Jesús, lléname, úsame, Padre. Niéguese a sí mismo. Vas a negar, hermano, tu cuerpo al pecado, pero le vas a decir al Señor: Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, aquí estoy, Jesús. Es que aquellos que estaban luchando, aquellos que estaban corriendo, hermano, escucha, el ganador no es el que llega a la meta final, el ganador es el que se prepara todos los días. ¿Y cuánto nos estamos preparando? No, ¿cuánto nos estamos preparando, hermanos? Yo no me preparo, hermano, porque cuánto no dicen que el Señor viene y no ha venido. Yo mejor me voy un ratito en el mundo. No, escucha, no vayas al mundo, no descuides tu salvación. No sea que un momento a otro el Señor te sorprenda y tú no estás preparado, ¿qué cuenta le vas a entregar? Pero si estás preparado, nos iremos con Él allá en la gloria. Nos iremos con Él a la patria celestial. Amén. La carrera, hermano, escucha, es para los valientes.
La carrera no es para los cobardes. La carrera no es para aquellos que dicen, ah, lo voy a intentar, a ver qué es que se siente estar en el evangelio. Voy a probar a ver si el Señor me bendice. Me voy a ir en el evangelio a ver si el Señor me sana. No, 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 hermano. Si tú estás dispuesto, es porque eres un hombre, una mujer valiente, dispuesto, hermano, a pasar el proceso, cueste lo que cueste. Pero llegará un día que el Señor no va a decir, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El valiente todo el tiempo así, yo voy a avanzar. Me está criticando, pero no me importa, voy a avanzar. El enemigo te pone, hermano, enfermedad, voy a avanzar. Te quitan los privilegios, voy a avanzar. Te toman en cuenta, no te toman en cuenta, voy a avanzar. Porque mi mirada está puesta en Cristo Jesús. El corredor no tiene que mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Un corredor siempre tiene que mirar al frente. Tiene que mirar al frente, tiene que permanecer firme, como cantaron los hermanos. Firmes y adelante, firmes y adelante. Nunca mirar para atrás. El escritor de Hebreos dice: usted y yo, hermano, no somos de los que retrocedemos para perdición. Somos los que vamos a avanzar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren avanzar en su vida espiritual? No, no, no. ¿Cuántos quieren correr? Cuesta, cuesta. Pero esfuérzate. Si nos esforzamos, el bien es para nosotros. Un hermano dijo, hermana, yo no me preocupo porque mis padres son pastores. Ahí ellos están orando por mí. Y yo le digo yo al muchacho, ay, lástima de ti. Es que si tus padres son pastores y están buscando a Dios, es porque ellos quieren luchar y se están esforzando por su salvación. Entonces tu papayito, levántate por tu salvación y empieza a luchar. Es que la salvación, hermano, es individual. Los pastores no pueden salvar a la iglesia, ni la iglesia puede salvar a los pastores. La salvación es individual. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe se salvará, dice la palabra de Dios. Apláudale al Señor. Estamos corriendo, pero sabe, hermano, ¿cuál es nuestro objetivo para estar corriendo? Nadie corre, hermano, nada más por querer correr. Uno corre porque tiene un objetivo. El del corredor dice, yo quiero llegar en primer lugar, yo me quiero llevar el premio, yo me quiero llevar la corona corruptible. Pero usted y yo, hermanos, nuestra mentalidad, y sabe cuál es nuestro primer objetivo. Nuestro primer objetivo, hermano, es por nuestra salvación. Hebreos capítulo 2 dice la palabra del Señor, y vaya conmigo y le voy a hablar conforme la palabra del Señor, hermanos. Búsquelo un momento. Hebreos capítulo 2 verso 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y aquí viene esto impactante, hermano, y dice: no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Pero escuche esto. Dice la Biblia: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
Si estamos corriendo el primer objetivo, hermanos, estamos corriendo por nuestra salvación. Está luchando por tu salvación. Ese es el primer objetivo, hermano. Por eso la Biblia, hermano, nos enseña y nos dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Número dos, hermanos. El primer objetivo es obtener la corona incorruptible. El apóstol Santiago dice, hermanos, capítulo 1, verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido todo, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tú soportaste, fuiste un hombre valiente, una mujer valiente. Llegará el día, hermanos, donde el Señor te va a premiar y te va a poner una corona de, una corona, hermano, dice la Biblia, la corona de vida. Y te va a decir: mi hijo, he visto tu esfuerzo. Mi hijo, yo conocí tus obras. Mi hija, yo conocí tus obras, tu arduo trabajo. Conocí tu paciencia. Me di cuenta cuando me serviste, lo hiciste de todo tu corazón. Ahora aquí tienes lo que te merece. Ahora aquí tienes tu premio. Ahora aquí tienes la corona de vida. Oh, mi hermano, vale la pena servirle a Dios. Pero qué triste y lamentable es cuando el Señor nos diga: apártate de mí, no te conozco. Señor, pero soy aquella mujer que me esforcé, soy aquella mujer que prediqué tu palabra, soy aquella mujer, Señor, que iba todos los días a tu casa a orar por tu pueblo. Ah, sí lo hiciste, pero no solamente lo hiciste por un interés, solamente lo hiciste para que las personas te vieran. Apártate de mí, hacedor de maldad. Al fuego eterno no te conozco. Oh, hermano, qué dura esta palabra. Pero hoy el Señor te dice: bienaventurado si soportas. La palabra bienaventurado quiere decir tres veces dichoso. Tres veces dichosa. Dichosos somos, hermano, si soportamos la tentación, si soportamos la prueba, y recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Número 3. Nuestro tercer objetivo, hermanos, es obtener ese galardón precioso. Algo dijo el siervo y es muy cierto, hermanos. Llegará ese día donde el Señor nos va a premiar. Pero sabe de que hoy, hermano, Dios nos está premiando también. ¿Cuánta gente le está sirviendo a Dios? Y sabe, hermano, el servirle a Dios no es una pérdida de tiempo. El servirle a Dios, hermano, tiene recompensa grande. Y te hablo de una mujer que dice la palabra del Señor, hermano, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8, dice la palabra del Señor, que en aquel tiempo, hermanos, en el tiempo del profeta Eliseo, dice la Biblia, había una mujer, dice la palabra del Señor, una mujer importante llamada Sunanita. Dice la Biblia, hermano, que por servirle al siervo de Dios, por darle un aposento, por darle una cama, una silla, un candelero donde el siervo podía recostar la cabeza, dice la palabra, esta mujer fue recompensada de parte de Dios
¿Cuántos quieren ser recompensados, hermano? No, ¿cuántos quieren recibir bendición de parte de Dios? ¿Quieren recibir bendición de parte de Dios? Trabaja en la obra de Dios. Yo me doy cuenta, hermanos, hay muchos cristianos que le dicen a Dios: Dios, ¿cuándo me vas a bendecir? Señor, ¿y cuándo me vas a sanar, Jesús? Maestro, úsame, Señor. Y el Señor te dice: mija, yo te quiero usar, pero tú no te dejas usar. Mija, yo te quiero bendecir. Mijo, yo te quiero bendecir. Pero el problema es que tú no trabajas. Hermanos, si ustedes no trabajan, ustedes no salen a trabajar, ¿será que van a recibir el salario? Ah, bueno, porque estuviste una semana en tu casa, ahí rascándote la paz, te damos tu dinero, trabajaste duro. Eso no llega, hermano. El que trabaja, recibe. El que trabaja, recibe. El que quiere bendición, que luche. El que quiere ver la gloria de Dios, que se esfuerce. El que quiere llegar un día, hermano, lograr obtener el galardón, que se esfuerce a serle fiel a Jesucristo y que le sirva con todo su corazón. ¿Alguien le quiere servir al Señor con todo su corazón? Uno va corriendo, hermano, ahí trabajando, dedicándole tiempo a Dios, hermano. Muchas veces, hermano, descuidamos nuestra casa. Nosotros los siervos, hermano, ay Dios, todos los días el siervo dijo que mañana va a estar ocupado. Descuida a su familia, a su esposa, a sus hijos. Pero en los negocios de mi rey me conviene siempre estar. A donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va. Y cuando le servimos a Dios, llegará un día, hermanos, que el Señor va a decir: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Va a venir el Señor, hermano, a recompensarte. Por eso esfuérzate, hermana. Intercedoras, hermanas del grupo de oración, hermanas, damas, pastores, aunque en esta tierra no recibamos recompensa, aunque en esta tierra nadie nos da un apretón de manos, aunque en esta tierra nadie nos da, hermano, una palmada en la espalda, en decir: siervo, sigue adelante. Pero Dios nos dice: hijo mío, sé fiel, hija mía, sé fiel. Yo estoy contigo. Te sustento de mi mano poderosa. Hay momentos, pues, que dice: ya no puedo más. Pero dice el Padre: fortalece las manos cansadas. Ay, afirma las rodillas endeblecidas. Mas decida los de corazón apagado: no temas. Porque aquí vuestro Dios viene con grande retribución. Mi Dios mismo os vendrá y os pagará. Al servirle a Dios, hermanos, sabes que en esta tierra, hermano, aunque no te pagan, pero mi Padre te paga bien. ¿Cómo, hermano? Dándote vida, dándote salud. ¿Alguna vez te ha faltado comida en la mesa? Jamás. ¿Alguna vez te ha faltado calzado? Al contrario, tienes 10 par de zapatos y no tienes 10 pies, pero tienes bendición. Es que Dios nos bendice de diferentes formas. Por eso vale la pena servirle al Señor. Si vale la pena servirle a Dios, pueblo del Señor,
apláudale a tu rey, apláudale. Filipenses dice la palabra y escucha. Capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado todo, ya ni que sea yo perfecto, pero Pablo dice, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dijo: olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Escucha, iglesia. Pablo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está por delante. Escucha este mensaje, hermano. ¿Qué es lo que te ha estado deteniendo? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Tu familia? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? Señorita, quizás es ese novio que no te deja avanzar en los caminos del Señor. Pero Pablo dijo: olvido lo que queda atrás. Ya no le voy a servir a Jesucristo. Ah, porque está tal hermana en tal iglesia, yo ya no voy. No te quedes. Hermanos, nadie somos perfectos. El único perfecto se llama Jesucristo. Pero hoy yo te digo en esta noche: avanza en el nombre de Jesús. Empieza a correr. Si ya no tienes fuerza, levántate hoy mismo en el nombre de Jesús. Y solo pide fuerzas al Señor. Y solo tú le dices: Señor, dame fuerza para seguir avanzando y trabajando en tu obra. No te quedes, no retrocedas. Lucha por tu salvación. Lucha para llegar a la meta final. Y con eso termino. Y Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Señor tiene guardado para aquellos que le son fieles. Hermanos, varios siervos se están yendo, varios siervos se están adelantando. ¿Y sabe por qué? El Señor nos está dando tiempo para que nos preparemos y arreglemos nuestra vida y nos afirmemos delante de su presencia. Dele palmas a Dios. Ponte un momento sobre tus pies. Ponte un momento sobre tus pies. Espíritu Santo, ¿por qué no levantas un momento tus manos, hermano? Levanta un momento tu mano delante de la presencia de Dios. ¿Por qué no le dices al Señor en esta noche: dame fuerza? O cierra un momento tus ojos. Oh, abra un momento tu corazón. Solo abra un momento tu corazón. Oh.
habla con Él, habla con Él. Vamos, acércate un momento delante de su presencia. No digas que ese problema es grande. Solo dile al problema que tu Dios es grande. Solo dile al problema que mayor es el que está contigo. Solo declara la gloria de Dios. Solo declara el poder de Dios. A ti te digo, dice el Señor. A ti te digo, levántate. A ti te digo, dice el Señor, levántate y avanza. Viene fuerza, viene fuerza, viene fuerza. Necesitas fuerza de parte de Dios. Hay algo precioso que Dios está haciendo en este lugar. Él está consolando tu corazón. Él está consolando tu corazón. Aún te falta poco, dice el Señor. Aún te falta poco, soporta. Soporta, mujer. No temas. No temas, tu oración ha sido oída delante de mi presencia. Mujer, yo no te conozco. Mujer, yo no conozco tu necesidad. Pero hay alguien cerca que está de ti. Solo invita al Espíritu Santo. Solo invita al Espíritu Santo. Solo habla con Él. Aquí estoy, aquí estoy, Jesús. Él te abraza con su presencia. Él te abraza. Hermano, vamos, concéntrate. Vamos, adora un momento a tu Señor. Adóralo, adóralo, adóralo. Solo adóralo. Solo adóralo. Irra malazo. Irra catala malazo. Irra malazo. Jalala catala malazo. Viene algo poderoso. Viene algo poderoso para tu vida. Él está descendiendo en este lugar. Solo persevera hasta el final. Solo persevera hasta el final, te dice tu amado. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Bendiga, Señor, a mis hermanas, Señor, y
intercedoras, a mi hermana pastora, Señor, a la iglesia en general, a mis hermanos pastores, a mis hermanas solistas, al ministerio de alabanza, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Jesús. Qué lindo es tu presencia. Oh, qué lindo es tu presencia, mi Rey. Alguien le puede aplaudir a su Señor. Alguien le puede aplaudir a su amado. Apláudala con todo tu corazón en esta noche. Hermanos y hermanas, sigamos siempre adelante en los caminos del Señor. Seamos fieles a Jesucristo. El que permaneciere firme en su vida espiritual, dice el Señor, ese será salvo. Así que mis hermanos, sigamos adelante, siervos de Dios, siervas de Dios, seamos fieles. Que el Señor lo bendiga, que la paz de Dios reine y gobierne sus corazones.